Hola, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro segmento informativo totalmente en vivo. Por acá, mis amigos, vamos a darles la información de lo que se encuentra ocurriendo. Y es que las personas que hacían las cosas malas piensan que en el gobierno del presidente Nayib Bukele pueden continuar haciendo lo malo y que no se les va a capturar o que no van a tener que enfrentar la justicia. Un error garrafal que se encuentran cometiendo, ya que ahora. Van a ir rapidito para los centros penitenciarios en nuestro país, El Salvador. Bueno, este es el caso de esta mujer, la cual les estamos mostrando por acá. Ahí la tienen. Ella fue la que asesinó, o mejor dicho, ella fue la que le quitó la vida, así es, a un elemento de la Fuerza Armada, específicamente a un sargento. Ahí la tienen, ni parece, ¿verdad? Así es, si se la encuentran en las calles, dirían: no, hombre, esta en ningún momento haría algo malo a una persona, pero le quitó la vida a un sargento eh, de la Fuerza Armada. Vamos a escuchar por acá parte de lo que se mencionaba, pero antes también les vamos a mostrar eh, la información que ha dado a conocer la Fiscalía General de la República en cuanto a este caso. Y es que la Fiscalía General de la República menciona que eh, esta mañana la Fiscalía General de la República presentó. El dictamen de acusación en contra de Karen Margarita Ayala, procesada por el homicidio agravado de un sargento de la Fuerza Aérea, ocurrido el pasado 26 de febrero en el municipio de San Marcos, San Salvador. Las investigaciones han sido fortalecidas con abundantes pruebas que vinculan a la imputada con los hechos. Esta dirigencia se realizó en el juzgado de instrucción de San Marcos, al cual la Fiscalía General de la República le ha solicitado que el caso pase a juicio. Es decir, ya le tronó la cacerola. Hay pruebas suficientes. Bueno, vamos a escuchar específicamente qué es lo que ha mencionado eh, el juez o el fiscal, mejor dicho, en este caso. Suéltela, DJ. La Fiscalía General de la República... Oficina Fiscal San Marcos, la Unidad de Vida está presentado lo que es el dictamen de acusación en contra de la imputada Karen Margarita Ayala Interiano por el delito de homicidio grabado en perjuicio pues, de una víctima que pertenecía a la fuerza armada específicamente pues con el rango de sargento. Los hechos pues han ocurrido el día 26 de febrero. Del presente año, en el kilómetro 6 de la calle Antigua, frente a la organización Las Brisa San Marcos, cuando, pues, en horas de la noche, pues, la víctima se encontraba en su vehículo, pues, fue lesionado con arma de fuego, posteriormente pues, falleciendo lo que es la víctima en el hospital militar. Fiscalía pues, ha presentado al juzgado de instrucción San Marcos el correspondiente dictamen de acusación en el cual pues, fortalece pues, los extremos procesales de la vinculación de la imputada pues, con los hechos que se les están atribuyendo. En el sentido pues, que Fiscalía pues, ha ahondado en la prueba y tiene suficientes elementos periciales nuevos que la vinculan directamente, teniendo como elementos periciales activación de antenas, abonados, tanto de la víctima y de personas pues que las circunscriben en el lugar de los hechos. En ese sentido, pues fiscalía pues considera que la petición que ha sustentado en el correspondiente dictamen de acusación es pasar a la siguiente etapa de juicio. Bueno, ahí tienen algunas de las declaraciones brindadas por lo que es el fiscal en este caso referente a esta mujer la cual le quitó la vida a un sargento eh, de lo que es la fuerza aérea. Ahí tenían las declaraciones. Así es que ahora sí, ya le tronó la cacerola. Pues bien, una vez más les muestro por ahí. La carita de yo no fui, ¿verdad? Fue TT, pégale, pégale, que ella fue. Ahora vamos a hablar también por otra parte referente continuando siempre a estos temas en los cuales los miembros de estructuras trinconciales piensan que se pueden pasar la ley por el arco del triunfo. También les invito a dejar su comentario referente a lo que es el trabajo que se encuentra realizando la fiscalía general de la república ante todos estos casos. Así es, caiga quien caiga. Bueno. Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, mencionaba que en este estado eh, está fuerte, dice. Nadie se va a escapar de la justicia. No tendremos clemencia contra miembros de estructuras delincuenciales ni rateros. Gracias al trabajo de inteligencia de investigación de nuestra PNC, hemos ejecutado la operación Uber contra la organización denominada El SECO. Vinculada a 42 asaltos cometidos en Santa Ana, Chalatenango, Cujatlán, Cabañas, La Libertad, Sonsonate y San Salvador. Es decir, robaban a medio mundo en todos lados. Las víctimas eran perfiladas como usuarios de las agencias bancarias, oficinas, jurídicas y comerciantes, a quienes robaron montos. De, desde mil hasta setenta mil utilizando armas de fuego vestimentas policiales y particulares es decir estos utilizaban lo que es los uniformes policiales eh, quizás del ya sea de la PNC o, o quizás de la fuerza armada pero engañaban a las personas les daban seguimiento eran víctimas específicamente que llegaban a las agencias bancarias y para poderles quitar eh, montos de, de entre mil a los setenta mil dólares. También como resultado de este dispositivo se tiene la detención de 19 personas que pertenecían a esa red. Estos delincuentes serán procesados por los delitos siguientes. Tenemos acá por homicidio agravado, por robo agravado, por robo agravado en grado tentativa, divulgación de la imagen o revelación de datos personales. Eh, protegidas de personas protegidas perdón agrupaciones ilícitas luego también dice el procedimiento se les incautó lo que es un vehículo un teléfono una computadora o un CPU nada más solo el CPU una laptop eh, memoria USB una hoja con información de imputados y una ex eh, perdón un expediente administrativo así es que se dice que sigue trabajando para impactar a las estructuras del crimen organizado y sepan que nos vamos a encargar de que paguen con décadas en prisión por sus actos. Esto lo menciona nada más y nada menos que el mismo ministro de seguridad, Gustavo Villatoro. Y acá muestra eh, las imágenes nada más referente a estas personas que han sido capturadas, porque son 19. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahí están, miren, entre hombres y mujeres de todas las edades, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito más. Ahí los tienen, un poquito más de cerca. Esos son los detenidos eh, en este operativo. Llamado Uber, si no mal recuerdo, por acá el operativo es Operación Uber. Así es, a donde se le dio captura a estos 19, ¿verdad? A 19 miembros de estructura de esa estructura delincuencial. Ahí está, los cuales. A, están vinculados a 42 asaltos. Bueno, ahí lo tienen. También una excelente noticia es que el día de ayer se finalizó lo que es el viernes 24 de noviembre con cero homicidios en todo el territorio nacional. Ya sabemos, mis amigos, que esto es gracias a Dios en primer lugar y luego al gran trabajo del presidente Nayib Bukele. Y por supuesto también de las autoridades como la Fuerza Armada, como el ministro de Seguridad, como el director de la PNC, quienes se encuentran trabajando 24/7. Y por supuesto, sin dejar de lado el trabajo 24/7 eh, de los que se encuentran arriesgando sus vidas diariamente en el territorio. Así es, los elementos tanto de la PNC como de la Fuerza Armada. Así es que ahora en nuestro país, El Salvador, eh, no se permite ningún tipo de delito. Es decir, no quedan en la impunidad y se está demostrando. Acá con este caso de esta mujer, también queda claro que el presidente Naybukele como las autoridades no andan amagando, ¿verdad? No hay preferencias. Son hombres, son mujeres, van a tener que enfrentar la justicia tal cual como debe ser por el cometimiento de esos delitos. Así es que ahora... Lo que les queda es socarla, ¿verdad? Porque a lo hecho pecho. ¿Quién les dijo que pelaran el guineo? Ahora simplemente se lo van a tener que comer, zambutir o atipujar y a dos cachetes. Eso por andar haciendo cositas que no se debe, ¿verdad? Por andar en malos pasos. Así es que ahí tienen, eso es parte de la información que teníamos preparada. Bendiciones para todos. Espero que la pasen de lo mejor el resto de este día. Y no olviden al dejar su like, compartir y suscribirse. Así como también active la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún segmento informativo. Y estén con lo último de la información de lo que está ocurriendo en nuestro país de El Salvador. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.